Sufrir mi Inter, perdió mi Chelsea y centro que va a llover para que vaya Caballo y ahí va, nadie le habla a Consuelo. Jonathan que va a ir en el mano a mano a ver qué trae, se le pone enfrente Calderón, el centro es bueno, ¿quién entra? Nadie, muy bien, para gritarles que va solo Jordan. Ah, bueno, ya coincidimos en algo más, qué bueno. Equipo favorito, y ahora se viene hablando el Borussia Dortmund, ahora sí, ¿cómo juega? Ay. Con Neri Cifuentes, se lo va a quitar en el mano a mano. Neri, línea de fondo, zurda es buena. ¿Quién se mete primero? Tales Moreira, le va a quedar a Pozuelos. Jonathan otra vez con la derecha, lo van a pegar, está primero y está fuera de juego, dice el árbitro. De todos los días a partir de las 8:30 de la noche les damos toda la información. ¡Rabi, golazo! ¡Ay! ¡Qué zurda la que agarró Rabin Betancourt otra vez! Hicieron recorrer todo el arco al cancho moscoso. Para Pozuelos, se viene Jonathan mano a mano a ver qué trae. Otra vez con Eri, centro atrás, ya está el primero de Misco. Tiene que reventar y le salió al revés, tiro de esquina Van Rural. Sale a buscar, me parece que Robin Betancourt, derechazo de Jan. ¡Jonathan! Está para el primero de Misco, lo que acaba de atajar Maynor Álvarez. Vuelven a jugar hacia atrás, revienta y Anderson. Ahora sí, sigue el temblor y está, pero sabrosa la cosa en el área cubanera. ¿O no? A ver, ¿qué trae Salamá? ¡Búsquele el arco! Va el remate, se atraviesa como puede Sotomayor. A ver, para Yanderson, Yanderson al medio. Ahora sí, Salamá. Regresó, buena para Yanderson. Para estar el primero de Cobán. Control, se viene. Se viene Yanderson y ahora sí. Bueno, Robin derecha, ahí está el primero. Se tenía que... El arco, a mí sí. Se viene Jan Jonathan al arco. ¡Oh! Le baja la pelota, pero no lo suficiente. De Misco, el efecto va a ir hacia afuera. Ventaja para todos los que entran. Está Franco, que se metía. Y ahora, 7 minutos, agárrese de su abuela, que llega el primero de Cobán. Se atraviesa Rodrigo Marroquín. De 200 años. Se viene. Ahora sí. Pozuelos. ¡Epa! Se adornó Jonathan. Mete el centro. Está para que se vaya Espinosa. No puede. Jaimito Palma. Pelotazo que Kiri la deja a la deriva otra vez. Bancones. Jonathan Pozuelos. ¡El centro está a gol! ¡No! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Qué golazo le había salido al Deportivo Misco! Ya les dije. Más salados que el mar. Y otra vez Mufa activada. Dijimos... Puede que gane Cobán, cae gol de Misco. Bueno, sí, fuera de juego, dice. Espérenme que se viene Pozuelos, Jonathan ya está. Ay, para mí es penal. No hay nada, no hay nada, dice Steve Morales, que se pare. Y también, si se tiró, qué error mental terrible lo de Jonathan Pozuelos. Tenía para... Banco del Deportivo Misco. Esteban García. Se va Esteban García entonces. Y ahora se va a poner más loco todavía lo de Sequeira. Sí. Deportivo Misco, Gabriel García. Sí. Tranquilo, y es mica esto, si no saca la victoria el Deportivo Misco, arriba Franco que prolonga, pero directo a las manos de Maynor Alba. Alma y Jaimito, bueno con el amague, tira el centro, padre, está el primero de Misco, el cabezazo. Centro que llueve de Marroquín, va pasado, ¿quién se mete? Yo siempre confié. El Deportivo Misco se pone arriba 1-0, faltando 5 minutos. Jonathan Pozuelos, el que más que hizo, el que más corrió, el que intentó, el de la polémica, el del penal que no pitaron. Él es el que tiene que llegar casi. Con el compañero Nixon Flores. Adelante.